Perdonadme, pero es que hoy el equipo está muy, muy divertido. Es una alegría trabajar con gente alegre, os lo digo de verdad. Es maravilloso. Eh, buenas tardes, Nuno, que también está muy contento nuestro médico veterinario de Clínica Indalet, porque hoy es su cumpleaños. Hoy nuestro médico cumpleaños y ha tenido la deferencia de venir a celebrarlo un ratito con nosotros. Te lo agradecemos mucho, Nuno. Y yo a ti. Hoy vamos a afrontar un tema que ya lo he adelantado antes. Eh, que parece un poquito así ligero pero es un tema eh, es muy importante para nuestros animales tutelados o mascotas como se dice en, como decimos normalmente no y es la higiene bucal porque hay muchas veces que vas a casa de un amigo y tiene al perro y dices ay qué, qué guapo es no sé qué se acerca al perro y dices tío cómo huele tu perro y dice coño pues lo bañé ayer y resulta que no es el perro el, el cuerpo del perro el que huele sino que es la boca del perro o gato mm. Entonces, hoy vienes a hablarnos de la higiene bucal y de. que además tenemos por ahí unas fotos eh, para que nos puedas explicar. Eh, ¿Cómo podemos prevenir? Eh, mira, ahí tenemos una, que son los distintos estadios, ¿no? Un estadio Está normal, de, un 20%. De, de formación de una, una gengivita o de una enfermedad periodontal en un perro. Bien, eh, hay, hay dos, dos cuadros muy distintos cuando hablamos de gatos o cuando hablamos de perros, ¿vale? Quando falamos de gatos, estomatite infe ou infecção oral, que ocorre depois com muitas variantes, eh, normal tem na calça vírica, primária. ¿vale? Eh, pode passar em gatos que já tenham fiv fel ou seja, o vírus da imunodeficiência felina, ou vírus da leucemia felina, que baixa muito a imunidade e aparece um ataque vírico normalmente por cálice vírus, eh, Ou não ter estas enfermedades e gatos que, que têm diretamente calicivírus. O dos é que não há tratamento. pode haver um certo control per é um vírus que se mantém en animal para sempre. Uh -huh. En Em los perros no és vírico. Normalmente aparece la enfermedad oral ou estomatite devido a erros alimentaris, a pHs de da saliva que não estão de acordo com o tipo de comida que se dá ao animal. Não lhe dar coisas ao animal que possa masticar e eliminar la placa bacteriana, então la enfermedad oral em en los perros vem sempre quase sempre seguida a un acúmulo de placa dental, ¿vale? en que hay una, una retracción de la encía, y hi abre camino para que entren las bacterias y empiecen a degradar el que és hueso i lo que és dente. Entonces aparece la enfermedad dental de, de perros com una, una periodontita. poden pierden las pueden llegar a perder les sí, las piezas, eso, Sí, eso claro. es un, una de les conseqüències de la enfermedad periodontal, que gatos, que perros. En gatos, bien, importante, hay que tener mucha atención, pareciendo que no, la vacunación para la leucemia felina es una manera de evitar enfermedades periodontales, porque mantienes la inmunidad del animal y no dejas el Ah, o sea, vacunando podemos solucionarlo en los gatos. Ayuda. Más o menos. Ayuda, o sea, evita que corran ciertas enfermedades que de alguna manera pueden abrir camino para una enfermedad oral. ¿Qué pasa en el gato? Para el virus no hay tratamiento, después se acumulan bacterias, la bacteria sí se puede tratar, pero lo que es el virus no, entonces hay que tener siempre cuidado con el tipo de alimentación, con el tipo de, de manejo que se da al gato. El perro, uh, muchas veces es más sencillo, la, yo, yo costumo decir que la gente tiene una, una cosa muy simple, perros pequeños tienen mucha, más tendencia que perros grandes para tener enfermedad periodontal por el este tipo de alimentación. La gente y, la, y el mercado te vende piensos diciendo que cuanto más pequeñitos para su perro más pequeño será mejor. equivocado. É? que dar-lhe um que mastiquem, que mastiquem, que usem os dentes, que os carnívoros quando estão uh, em subida vida não estão a comer moscas, ou seja, comem, <laughs> troços de carne e ¿Y de osso e, e limpam os dentes dessa forma mecânica. Então, um pienso que tenha um grano maior do que, que esse grano pequeno, a perros pequenos, sempre é mais aconserrável. Eh, el, todos esos productos de limpieza de dentes, de dentas tics y todo eso, chewing, no funciona. Eso es muy guapo, pero no funciona. Y no, les gusta mucho, pero, pero no. Es pero una forma de, aqu de sobrealimentarlos, ¿no? Sí, de cierto exactamente. Modo. Que me pasa mucho, tengo perros obesos por exceso de dentas que dan al animal. O sea, un hueso de toda la vida hace una limpieza. Crudo. Crudo. Un, hace la limpieza de la boca de una manera que nada de eso no lo puede hacer. É, é, temos um, este, neste caso é um, é um perro, creio eu, é, um, é um, modelo de acúmulo de, 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 de placa bacteriana sí, que se vê aí. os dentes. O sí. que passa com isso? Os encarros acontecem de formas distintas, os dentes começam a desgastar de formas distintas. E, no outro dia me apareceu na clínica um perro a sangrar por lá boca, inclusive que tinha tanto tártaro que ao cerrar a boca se rompeu. o eh, lo que és la mandíbula, que una de les conseqüències d'aquests problemes, que se poden llegar a romper la mandíbula. Ja si, he vist i he tratat moltes fratures de mandíbula por el tema de los, de los dents malos. O sea una doença periodontal impe eh, d'una manera superficial i l'ncia, en però després va a tota la rais del dente. Creo que tenim radiografías más delent sobre el tema. Sí sí, les pode ir passant eh, si quieres. Este d'un gato, gato. Este d'un gato, sí. este d'un gato. Eh, i què passa? La enfermedad se dissemina per la raïsc dels dents i pensa a destruir lo que és el l'òssiu de la raïsc del diente i no olvidar que la raïsc llega al al fons de la mandíbula, o és molt fàcil, és molt fàcil tot el òssiu en tota su línia, bueno, aquí vemos i a destrucció exagerada ao redor dos dentes e mira que a ponta do dente está na ponta da mandíbula, então se toda a estrutura essa se degrada ou se perde resistência, em é, um momento, a masticar, ou, embora já lhes custe a masticar nesses momentos, de uma maneira muito sencilla se pode romper uh, a mandíbula, é uma das consequências mais graves, pero muito comum em clínica de pequenos animais devido a problemas com os dentes. ¿vale? Este es una mandíbula sana, mira que al rededor de las raíces no hay espacio ninguno. Sí. O sea, el dente, Se nota, está... eh? el albelo está bien fijo, no hay movimiento, no hay destrucción del hueso, no hay destrucción de la raíz, la encía, mira que esta parte está en la línea perfecta del dente. Este es para nos comparar con las que tienes exactamente a seguir, que te puedo comentar. Uh -huh. Bien, y esto estamos a falar de lo que es mandíbula, vale? O sea, mucha dolor, incapacidad de alimentación cada vez más entonces empezamos a dar un grano más pequeño alimentación más blanda por lo tanto problemas intestinales también y también pero mira el agujero alrededor del diente todo aquel hueso perdido esta mandíbula está fija por 2 milímetros de hueso se rompe con una facilidad muy 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 grande esta en la mandíbula en la maxila mira los dientes todos fuera de lo que es ya no tiene hueso siquiera alrededor sí, del ve, diente si vemos hay unos puntitos blancos que debe ser donde está el El hueso ya totalmente retraído, sí. donde debería estar que son los rojos de arriba, o sea, Ajá. una regresión total de hueso y de pérdida de estructura mandibular y dental. Eh, estamos hablando de lo que es eh esto es maxila, parte de arriba, que cuál es el problema de la maxila? Esa infección que va por la raíz, en encuentra la mandíbula, no hay estructura ninguna por debajo, Entonces, el mayor problema es una fractura de mandíbula. Arriba tenemos un problema más grave, que tenemos los senos de lo que es la maxila, eh Temos o globo ocular e, então, uma das consequências mais graves que há da doença periodontal em perros e em gatos com infecção da arcada superior são sinusites, ou seja, infecção dos senos da maxila, uh -huh. eh, abscessos do carniceiro, que muitas vezes aparecem em consulta com uma úlcera, colocando um líquido ou seja, eh, por debaixo do olho, muito doloroso e tem que ser intervenido cirurgicamente. E outro dos mais gravosos é um, os abscessos retrobulbaros. Ou seja, a infecção é tal que cresce por tal maneira na maxila que cria um abscesso detrás do olho. Há uma produção de olho. muitas vezes há que cortar o olho, há que sacar o olho. Outras vezes chegamos a tempo de salvá-lo. E pero... tudo imagina por uma questão de má alimentação, de, de mal controle da boca. então aconselhamos porque já hemos visto que eh, corremos, se si não o hacemos bien Eh, el primer consejo es que a los perritos pequeños, que el pienso pequeñito, no, un pienso intermedio. Ya. Para que mastiquen, para que coman. Ya. Además hay algunos que tienen mucha ansiedad y también les viene muy bien que el pienso sea grande sí. Tú, para que coman. a un niño de 5, 6, 7, 8 años no le das comida hecha a papa constante? ¿O que no, no? No. le das el trozo de patata, ya no se les da puré, no. de carne? No le das puré, o sea, le das cosas que él pueda masticar. ¿Entonces por qué no das a tu perro también cosas que él tenga que masticar? Que es muy perezoso para poder masticar. No, eh, no hay que tam tampoco hacer de ellos un, una cosa de cristal que no Además, son. hay una cosa que es el hueso de rodilla de ternera, que es un hueso redondito. Oye, se lo compras, <laughs> se lo dejas un día, una horita, que no lo acaban. Dep bueno, a ver, depende del perro. ¿eh? A, mí a mí le cuesta dos o tres días terminarlo. Se lavan los dientes, están entretenidos, no están todo el rato queriendo jugar y estás haciendo algo por ellos. Importantísimo, evitamos un montón de enfermedades. Es que, como ya nos ha dicho en uno, pueden ser muy graves, sobre todo en el maxilar superior, por toda la zona que puede afectar, y evitamos ese olor. Es que el peor no es el olor. El olor es creado por bacterias. ¿vale? Como me dices tú, te un animal así, al lado de tu hijo, de tu madre o de tu abuela. Es un foco de infección. Es un foco gigante de infección. Te voy a contar una cosa. A ver. No va a medio baño, yo tuve una baja por una neumonía por aspiración. ¿De qué? d'una limpeza dental, entrar en el que són micropartícules micro de vapor d'una limpeza dental, que que no és el lloc de més bactèries hi ha de d'un perro. No és l'anus, és una boca infectada. I ¿Vale? al ser la limpeza, totes aquestes partícules es crearen per algun error i jo respire algunes. Tinc una pulmonia. Una pulmonia? Sí, 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 sí. Estuve tres semanas en casa sin poder trabajar. Por una boca de un perro que part, és, un dels problemes que hi ha amb la professió que tinc jo, que estem sujetos a coses, problemes de, sí, del treball. Sí, bueno, trabajo. que, ja està. Ara, imagina això, la gent que... Con un niño oh, pequeño. Besitos al niño, una boca llena de bacteris, querent o no, conjuntivits, problemes respiratoris, problemes de piel, tot és passar de l'animal que més queremos a les persones que més queremos. per falta d'higiene. Bueno, pues tenemos que tener mucha higiene Ya sabemos, eh, estamos tocando con todos, con, con uno Mateus, todos, eh, todos estos campos. Ya hablamos de la desparasitación que a él le parece muchísimo más importante que la vacunación, que también lo es. Pero la desparasitación ya nos explicó que es muy importante y la, la higiene bucal eh, de nuestros de nuestros de nuestras mascotas es importantísima por lo que nos estás contando. Sí. Es importantísima. Te voy a hacer una pregunta que no tocaba hoy, pero es que me la han hecho. Y me, además, justo llegando aquí, me ha llegado... Por favor, pregúntale esto, que ya otro día... Eh, profundí, bueno, por cierto, que se pueden hacer limpiezas dentales, ¿eh? Sí, y pero terminamos con las bacterias cuando, y terminamos con todo eso. Cuando tienes ya un acúmulo de tártaro y si el animal tiene mucho dolor de boca, él no va a lograr morder el hueso, porque le duele. Entonces hay que ayudar de alguna manera, una limpieza dental, una destartarización con un pulimiento del diente, se has un, un, un tratamiento de bac, eh, antibiótico para las bacterias del momento el animal gana una vida normal y ahí sí, a partir de ahí puedes utilizar el hueso. ¿Vale? Algo muy sencillo. Eh, las glándulas supranales. Me han puesto un... un sí. Me han puesto dice, oye, es que cada vez que me bañan al perro, me... Que, porque ha cambiado de señora que le lava el perro. Mm. Y entonces el perro de pronto se ha puesto malo, Y ella no sabía lo que le pasaba, y el perro tenía mucha ansiedad, la miraba mucho, estaba muy nervioso, arrastraba el culete por el suelo y se fue corriendo al día siguiente, porque esto fue por la tarde-noche, se fue al veterinario y eran las glándulas supranales. ¿Qué es eso? glándulas anales, bien, es un conjunto de glándulas que hay de cada lado del anus del perro, que es el DNI de cada perro. Cuando un perro ve otro, ¿cuál es la primera cosa que hace? Volver el culete. No sí. està olent del culet, està olent de l'olor de les glàndules. Cada ah, perro té un olor distint i a preses que marquen moltes vegades quan és. Dos glàndules que estan a salida de l'anus, que, que producen un líquid que moltes vegades per alteració de, de consistència d'aquest líquid s'obstruïn. I llavors no ha no se liberen, no, 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 no se vacien, per a La principal causa de glàndules anàlisis infectades és una incorrecta alimentació. Ahí estem nosaltres a dar el mismo. También. Vale, también. Então, quando há perros já com uma certa idade ou algumas raças que têm mais tendência para ter as glândulas anais obstruídas, há eh, que esvaziá-las, porque se não as vacias, cria uma infecção interna e ulcera ao redor de anos, super doloroso e o tratamento é cirúrgico. Já 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 Agora, há que esvaziar. Ou é fatal. Hay que ir al al Sí, normalmente los veterinarios lo hacen, eh, los peluqueros también muchas veces tienen es, sí, es, esa atención de hacer eso a las personas por motivo corriente, o sea, sin tener problema ninguno se vacían. Unas veces toienenas, otras veces no. Y otras veces no. Si está todo bien, no tienen por qué estar llenas. Ahora que es algo que tiene un olor muy típico y muy intenso. Sí. Eh, pero bien. Una de las patologías más comunes también en clínica de pequeños animales, si no hay una correcta manutención de esas mismas. Crean úlceras muy feas. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya lo sabemos, nos tenemos que acordar de las glándulas, bueno, por supuesto, de la higiene bucal y de las glándulas que también vienen por la mala alimentación. A ver, profundizaremos un día en todo esto, porque es que son tantas cosas de las que tenemos que hablar. En eh, uno, muchísimas gracias claro, por haber ti, estado con nosotros. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Que pases un día muy feliz con tu familia <laughs> y que os divirtáis mucho. Muchas y si gracias. no tienes tiempo para celebrarlo ahora, pues tienes todo un puente para hacerlo. Sí, sí. estaré de urgencias. Estarás de urgencias. <laughs> o sea, pues que lo celebres hoy y que lo pases Bien. fenomenal. Y yo, como siempre, eh, por estas fechas ya empiezo a recordaros que no compréis, que adoptéis. Haz el favor de. Hay muchos perros que están esperando, desesperados. Porque por tener una familia son buenos perros, ya son adultos, es posible que ya incluso estén educados y los podéis poder tener con niños y de todo. Y si lo tenéis que esterilizar, nada mejor que las tarizas de Indalet, Hospital Veterinario de Día. No, no, muchas gracias, cielo. Eh, Que nos vamos corriendo pero volvemos zumbando. ¿Con quién? Con la Alegría de la Huerta, con Rosario Medialdea. Vamos a hablar con Charo. De mañana, eh, del día de mañana, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y nos vamos a centrar, por supuesto, en su asociación en DARATA. ¿Qué están haciendo nuevo? ¿Qué están proyectando? Y vamos a hablar sobre todo de educación. Ahora mismo venimos. ¡Chao!